Buenas noches. Muy buenas noches, jóvenes, señoritas, caballeros, señoritas, Buenas noches. jovencito o jovencita. Ever, ¿quién te acompaña ahí? Mis hijas. Mis hijas, buenas noches, jovencitas. Buenas noches. Están aprendiendo con el papá, Buenas ¿verdad? noches. Buenas noches, Anita. Buenas noches. Buenas noches. Hola, princesa. Muy bien. Bienvenido nuevamente. Vamos a dar inicio al curso de Excel intermedio, donde lo que aprendimos en Excel básico se va a volver un paso en este curso, ¿verdad? Sí quiero no advertirle, sino que motivarlo, que a partir de Excel intermedio, ya vamos a comenzar a crear fórmulas o a obtener resultados por medio de la combinación de las fórmulas y por medio de las funciones, ¿verdad? La combinación o utilizando cada una de ellas. Entonces, lo que va a suceder es que tenemos que potencializar nuestra creatividad y sobre todo nuestros conocimientos básicos, porque teniendo claro, digamos, la solución en nuestra mente, vamos a poderle darle la instrucción a Excel para que pueda resolver. Entonces, es importantísimo que ustedes comiencen a dominar por lo menos las partes básicas de ¿cómo decirles? De fórmulas estadísticas, operaciones básicas matemáticas, o por ahí alguna combinación de cálculos que permitan un poquito de razonamiento. Entonces, con eso vamos a desarrollar diferentes funciones y como les digo, va a poner mucho a práctica el tema de a mucho destreza la parte de su creatividad. Pero antes de comenzar, quiero mandarles la acostumbrada encuesta de caracterización para poder leer de parte de ustedes las sugerencias y recomendaciones al curso y a mi persona para que éste se vuelva agradable, ¿verdad? Repito, muchas veces me dicen, mire que deje tareas, mire que haga ejercicios, mire que mayor participación. Pero, por ejemplo, uno de los requisitos indispensables para este curso es poner la cámara. Poco o nadie la coloca, o poco o nadie la coloca el tiempo completo. Entonces, sí requiere mucha, o sea, cuando veamos ese tipo de situaciones, también evaluemos el aspecto, digamos, constructivo, porque uno se va pegando poco a poco a la forma como va aprendiendo el estudiante. Entonces, si uno exige mucho, el estudiante lo puede ver como una
como una amenaza o una ofensa, ¿verdad? Entonces la nueva forma de aprender es, mire, aquí está la tarea, si usted quiere aprender, hágalo, mande evidencia y trabaje. Entonces, le voy a mandar ahorita al WhatsApp la encuesta para que me la puedan llenar y vamos a leer las sugerencias y recomendaciones adicionales a la información básica que necesitamos conocer de ustedes. Acá les voy a poner. Buenas noches. Por favor, complementar la siguiente encuesta de caracterización. Y de preferencia, háganlo desde el teléfono. Y resuelven la. Y una vez lo hayan llenado, pues me validan aquí el WhatsApp que ya le hicieron. Entonces acá les dejo la encuesta, les dejo la encuesta, ¿verdad? Y aquí les mando el link para que puedan realizar la encuesta, pero por favor háganla desde el teléfono. Y por favor habilitemos las cámaras. Bien, para los que van entrando, solicito el apoyo habilitando la cámara y llenando la encuesta que aparece en el WhatsApp web. De preferencia, háganlo desde el teléfono para que si les pide correo de email, pues no tengan conflicto, al menos que tengan abierto el WhatsApp web y tengan abierta la sesión de email dentro de la computadora. Acá vamos a estar leyendo las respuestas. Y esperaría que cuando les pregunten el nivel de Excel pongan básico, o sea, ya tienen un nivel básico, no van a poner principiante, no pongan intermedio porque es lo que van al nivel que van a llegar. Solo denme un minuto, voy a traer una libreta. Pero ¿cuál sería el grupo? Porque a mí me parece que me eliminaron. Es que tienen que tiene que ser el grupo nuevo, el que dice Excel XEXI. Varios están entrando todavía, están entrando acá al curso.
Aquí les mandé lo nuevo para los que ya. Acaban de ingresar. Por ejemplo, Raúl Edgardo Sarceño ya lo llenó. A los que van entrando, pedirles de favor que activen sus cámaras: Xiomara, Melissa, Raúl, Luis, Alejandra, Loida, Manuel, Martín. Isaac ya también ya lo logró realizar. También Néstor. Me hablan que en el tema de Excel estamos entre principiante y básico. Pues los que ya estuvieron conmigo, pónganse. Raúl Edgardo Sarceño dice que es de Eslovaquia. Dice. Los que ya estuvieron conmigo, pónganse básico, porque ya tuvieron que haber aprendido. Dentro de las expectativas, aprender más herramientas, aprender más lo posible, dinámico, formatos de impresiones. Yo entré en el EXI-8 a 9 p.m., Ajá. pero solo me abrió lo de del Zoom. No, en el texto, en el chat está ya la encuesta. Yo creí que te habías ido para Eslovaquia. No, pero Raúl. Ya tengo también a Xiomara. Sandra. Sandra, tú eres nueva aquí en el curso, ¿verdad? Sandra, ¿me escuchas? ¿Quién más está trabajando el formato, la encuesta? Ahorita la estoy contestando, ingeniero. Muy bien, Luis. En mi caso, yo todavía no me he podido ingresar. Pero es que ahí está en el WhatsApp web, no sé por qué no la puedes ver. Verla desde el teléfono.
Me parece. Solo me parece lo de que me mandaron al correo, pero no, nada más. Es que en el WhatsApp, en el teléfono, no puedes ver mi teléfono. No, no me aparece el grupo X, sí. Se lo está quemando todo. G4XI89 es el grupo en el WhatsApp. No, solo G3 me parece. No, ese grupo saliste ya, para que no se confunda. No, en ese me eliminaron. Ok, eliminar el grupo. Miren, algo que sí les quiero dejar como aperturado en este módulo, quizás, como les digo, va a ser bastante creatividad. No tengan pena en preguntar. Si quieren que les repita los pasos, yo se los puedo repetir con todo gusto, pero sí lo que les quiero pedir es que lo comuniquen. O sea, yo no puedo darles un diagnóstico si ustedes no me dicen lo que les duele. Entonces, si hay algo que les, se, por las diferentes formas, ¿verdad? Porque no se comprende, es nuevo para ustedes, voy muy rápido, o porque se distrajeron un poco, no tengan pena en volver a pedir que se les repita. Y entré. Gracias, Alma. Y mando otra vez la tercera, otra vez el link para poder ingresar. Tengo 10 encuestas de los 19 que estamos participando. Alguien de los, a excepción de Ever, que ya logró entrar, ¿tienen problemas? Por aquí hay un objetivo que quiere llegar a ser máster en Excel. Miren, perfecto. Buena meta. Por favor, pedirles con la cámara. Necesitamos darle el seguimiento a esto. Sí, okay.
Bien, Douglas ya contestó. Catherine. Hay bastantes de las cooperativas acá, ¿verdad? Eso creo que es importantísimo, manejar Excel, porque ustedes han de manejar una data enorme. Bien, en el tema de la paciencia, como les digo, tengamos la confianza de pedir alguna explicación adicional, alguna repetición de lo que estamos haciendo trabajando, ¿verdad? Porque ahorita vamos a entrar a un nivel un poquito más avanzado, o sea, es decir, ya no tanto como lo veíamos en Excel básico, que son funciones bien digeribles. Aquí vamos a tener que combinar muchos conocimientos. No los estoy asustando, pero tampoco les estoy diciendo que tiene que haber una concentración, pues se tiene que haber un involucramiento. Recuérdense que tenemos, gracias Ale, tenemos 20 sesiones. Ustedes durante esos 20 días, de 8 a 9, no están para nadie, ¿verdad? Solo están para trabajar aquí en la clase. Bueno, ¿alguien tiene dificultad? Tengo 17 participantes. Bueno, ahí tengo uno menos, 16. Y solo tengo 14 encuestas. Hay unos dos por ahí que no lo han llenado. Ever, tú todavía no lo llenas, ¿verdad? No, en eso estoy. Ok. Bueno, para mientras me faltan dos encuestas. Bueno, una me falta ya. Imagino que ese uno que falta no va a participar. Voy a aprovechar a mandarles la hoja de trabajo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alfonso Miguel Guardado. Me desempeño como ingeniero industrial y pues a lo largo de la carrera pues he tenido muchas experiencias que me han permitido poder desarrollarme en la parte de Excel. Incluso estamos trabajando a nivel de consultorías, muchas aplicaciones en Excel por medio de la combinación de los trabajos en nube que sirven muchas veces como la prueba piloto antes de poder implementar algún software en específico, ya que por lo menos en el país se está repuntando mucho empresas programadoras que hacen software a la medida o ad hoc. Entonces, crear como una prueba piloto en una hoja Google Sheet o una hoja Office 365 genera mucha ayuda para cuando queramos crear la aplicación de un software, ¿verdad? Entonces por ahí andamos trabajando en esa parte.
Les voy a compartir la hoja y me validan, por favor. Vamos a entrar con una breve, introductoria. Acá está la hoja, por favor, lo pueden validar cuando lo descarguen. La descargan, lo guardan en una carpeta y vamos a entrar con una introducción a las funciones básicas y vamos a entrar como una un pensa para ir creando y desarrollando el pensamiento que vamos a necesitar para crear funciones. Voy a esperar que lo descarguen unos 8 por lo menos. De momento lo han descargado 5. Xiomara, toda la información la mandamos al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. No sé si estás ingresada ahí en el grupo de WhatsApp y ahí lo pueden descargar. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Bien, ¿se recuerdan que en Excel básico habíamos trabajado quizás como los soportes de toda función o de toda fórmula que vayamos creando? Aquí es importante que usted tenga bien soportado o bien fundamentado lo que es los conocimientos básicos de Excel. Entre ellos tenemos lo que es la referencia absoluta por celda, por columna y por fila. ¿Cómo colocar una referencia absoluta en una celda, en una columna y en una fila? Esto nos va a ayudar a, cuando creemos funciones, poder arrastrar de una manera más rápida y correcta las fórmulas o las funciones que vamos a crear. Por ahí se recuerdan que hacíamos algunos ejercicios donde calculábamos la venta porcentual. Calculábamos la venta por producto o unitaria y aplicábamos la relación entre relativa y absoluta. A la relativa también usualmente se le conoce como dato flotante o se le conoce como dinámico, ¿verdad? Dato dinámico. También teníamos las operaciones básicas matemáticas, que quizás lo que hay que
Lo que hay que considerar son los signos, ¿verdad? Más que todo con el de la multiplicación y la división, que usualmente trabajamos el de la multiplicación y la división diferente a lo que trabajamos en Excel, porque en el caso de Excel, la multiplicación se trabaja por medio de una fleca o un slash, y la división, ¿verdad? Con una fleca, con un slash. Y la multiplicación se trabaja con el asterisco. O sea, no se coloca la X o el por. Y luego de eso teníamos las funciones básicas: suma, promedio, contar números, máxima y mínimo. Donde quizás la que quizás queda un poquito más de ambigüedad es la función contar números. Donde prácticamente lo que está haciendo la función contar número es contar la cantidad de celdas en un rango específico que se encuentran con datos numéricos, y me arroja un valor, ¿verdad? Por ejemplo, si me dice 8, quiere decir que en ese rango que he seleccionado se encuentran 8 celdas con valores numéricos. Muy bien, entonces para recordar un poco, por acá, aquí para recordar un poco, me refiero a todo lo que en su momento tuvieron que haber trabajado con Excel básico, si es que hemos venido trabajando de manera secuencial, independientemente lo hayan hecho conmigo o con otro tutor o con otro facilitador, porque los temas son los mismos. Y si no, pues si usted de una sola vez se inscribió en el Excel intermedio, es porque ya tiene un dominio de lo básico. Entonces, vamos a trabajar esta parte de la hoja y necesito que comencemos a trabajar de manera individual lo que se nos solicita en esta tabla número 2, vean, que pueda determinar la devolución mínima, la devolución máxima, la devolución mínima de los 3 meses y aplicando las funciones básicas que tenemos acá: suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Por ejemplo, si quiero calcular la devolución mínima de enero, aplico la función min y el rango que voy a trabajar es de aquí hasta el final de la tabla. Tenemos 300 datos. Le doy F4 y luego le doy Enter. Me está diciendo que el valor mínimo para el mes de enero fue de $44. Voy a arrastrar a la derecha, pero en vez de trabajar con la columna F, voy a trabajar con la columna G porque ahí se encuentra el mes de febrero. Solo modifico G, como le he puesto absoluto, me está diciendo que para febrero fue de 37 y aquí voy a trabajar con la columna H. Como lo tengo como referencia absoluta, solo lo arrastré a la derecha. Y si ustedes notan, vean, aquí se ha movido hacia la derecha. Y tengo el valor mínimo de devolución para esos 3 meses. Calculemos la devolución máxima y luego ocupamos nuestra astucia para determinar la devolución mínima de los 3 meses, la máxima de los 3 meses, de ahí por código y de ahí por familia. Cualquier consulta, pues me la hacen saber para ahí los apoyar. ¿Se comprendió el tema ahorita? Sí. Bien, practiquemos ahorita eso, por favor. Y comienzan a mandar evidencia al WhatsApp.
Puede colocar el cursor en la K11. Claro, acá está. Recuérdense que la clave va a ser el absoluto, ¿verdad? La referencia absoluta. Para los que son nuevos, lo que usualmente hacemos es que por cada clase yo les mando una hoja de trabajo. De preferencia, vean lo que yo primero haga y después lo replican o lo imitan o lo practican. Y una vez hecho el ejercicio, toman una captura de pantalla, ya sea con recorte, print, pant, o con una fotografía del celular y lo mandan al grupo de Excel, de WhatsApp, para dejar evidencia de que están practicando. Ustedes se pueden conectar como oyentes y después practicar, o se pueden conectar como debería de ser, ¿verdad? Como estudiante, como participante, y practicar a la vez en la clase. A veces, dependiendo el tiempo que cubra el tema, les dejo por ahí algunas tareitas sencilla, ¿verdad? Que quedan de manera voluntaria, ¿verdad? El que la quiera hacer, que la haga. Al final, si no lo hace, pues el que deja de aprender es el participante. Y el que quiere involucrarse, pues que lo haga. Y siempre mandan evidencia también a nivel de WhatsApp. Cualquier consulta, cualquier ampliación o cualquier orientación, también la pueden hacer con toda confianza en el WhatsApp o aquí en la clase, ¿verdad? Mire, no comprendo esto, o cómo podría ser de X situación, o repita esto para que podamos ir absorbiendo los conocimientos, especialmente en este nivel que necesito, valga la redundancia, que ustedes vayan aumentando su nivel en Excel, porque de aquí ya tienen que salir formulando soluciones con las funciones que vamos a aprender. También les recuerdo que busquen un lugar, como acorde para recibir sus clases, porque es obligación que pongan la cámara. A excepción de que usted venga en tránsito, venga manejando, ¿verdad? Se le puede comprender esa parte. Pero si ustedes notan, a veces ingresan supervisores y uno de los requisitos es poner supervisores del centro de formación y supervisores de INSAFOR. Y uno de los requisitos es poner la cámara. Entonces, búsquese un lugarcito, póngase ahí una camiseta para que no vaya a salir medio desnudo por ahí, y para que pueda activar su cámara. Póngase un backroom, un fondo de pantalla, así como lo que yo tengo, porque atrás tengo un montón de tilichero, ¿verdad? Así como el que tiene Ever. Trate de buscar información en YouTube de cómo colocar un backroom en Zoom, y así evita lo que pueda estar ocurriendo atrás de ustedes. Ingeniero, tal vez en lo personal me puede ayudar con la parte de devolución mínima por código, porque ahí sí ya no. Vaya, aquí lo que trato, Isaac, es que según lo que hayas aprendido, no te voy a dar la respuesta, porque la idea es comenzar a despertar a que maquinemos, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido o con lo que tú sabes, ¿cómo podríamos encontrar la devolución mínima del código 1310? ¿Qué se te ocurre? Dame una idea, por muy absurda que sea. ¿Qué se te ocurre hacer? No me digas que no, porque es el ejercicio. Vaya, poner igual, ¿verdad? Y la función mínima tiene que ir, obviamente. Y seleccionar el rango, tal vez desde el de donde está la columna de los artículos hasta
a la esquina inferior derecha sería. Ok, dame otra solución. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más se te ocurre? Lástima que no existe, mira, min conjunto. Porque si existiera min conjunto, le ponemos el rango, le ponemos el criterio, que sería 13-10, y nos tira la información, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué se te ocurre? ¿Qué más se te puede ocurrir? ¿O qué más se le ocurre al resto del equipo? Para calcular la devolución mínima, solo el código 13-10. Con lo que hemos aprendido, Isaac, tú estuviste conmigo en el módulo pasado, ¿verdad? Sí, De todas las pero herramientas que aprendimos, ¿qué crees que se te puede ocurrir? no sé. No, la verdad solo es. Vimos validaciones, pero no sé, también vimos concatenación, pero no sé cómo usarla acá, la verdad. ¿A quién más se le ocurre tener una solución respecto a esto? De cómo calcular la devolución mínima del código 1310. ¿Quién ha trabajado esto ya? Únicamente tira lo del valor, un solo valor, no tira todos los demás de febrero y ni marzo. ¿Cómo? ¿Quién ya logró trabajar la parte de la evolución por código? ¿Ya alguien lo trabajó? Por aquí Azucena ha mandado uno. Vamos a ver qué ha trabajado Azucena. Todos están trabajando en el código 1310, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre, jóvenes, para poder, jovencitas, jovencitos, caballeros, señoritas, señoritas, señoras, para poder encontrar la devolución mínima del código 1310? ¿Qué podríamos trabajar? Contar si conjunto, vale, te va a tirar la cantidad de, según un criterio, te va a decir, tengo 8 celdas, por ejemplo, del código 1310. ¿Qué se les podría ocurrir? Es que saben por qué no se los digo, porque quiero que comiencen a pensar, con todo el respeto al caso, ¿verdad? Que comiencen a buscar ideas, soluciones, porque vamos a entrar a funciones donde les van a poner a destreza su capacidad de analizar la información.
¿Cómo vamos? ¿Alguien encontró una solución? ¿Cómo la encontraste? Quiero ver quién está trabajando, Sabi. ¿Cómo encontraste la solución? ¿Cómo? Aplicándole valor absoluto. ¿A valor absoluto? ¿En qué aspecto? ¿Cómo lo hiciste? Le agregué en cada fila y columna el signo del dólar. No, pero ¿cómo hiciste para calcular la devolución mínima del código 1310? Apliqué la función mínimo. Por eso, pero ¿cómo sabes que solo es del código 1310? Porque la seleccioné solo ese código, solo el rango de ese código. ¿Alguien más encontró? Yo le envié la del mínimo y la del máximo arriba. Sí, pero estamos ahorita con el 1310. ¿Cómo van con ese? Por eso, esa del 1310. ¿Alguien ha resuelto? ¿Nada? No. Entonces, los voy a dejar con la duda hasta mañana porque tienen que comenzar a ver cómo encuentran esa solución. O sea, ¿cómo hacen ustedes para, si yo les dijera, miren, su aumento salarial depende de que me determinen la devolución del código 1310. Vaya, para que se motiven más, ¿va? Les voy a aumentar $200, $500 en su salario. ¿Cómo van a hacer para crear el código 1310? Algo me suena como a validación de datos. Y en el caso tuyo, a ver cómo hiciste para encontrar eso. Estás en mute. Estás en mute. Bueno, lástima que no quieren compartir las respuestas. Ah, disculpe, lo tenía en mudo. No marqué lo de los parámetros del código del que solicitaba del 1310. En enero, febrero y marzo. No. O sea, no sé si le puedes tomar una foto a la fórmula que hiciste en la fórmula. Ah, ok. Para ver qué es lo que has hecho. Ok. Porque algunos han resuelto, pero como que no me logran explicar cómo lo hicieron. La idea es que lo compartan con los compañeros. Hay otros que no lo están intentando, ¿verdad? Y créanme que con la actitud de no intentarlo, no vamos a llegar a nada. Y está tan fácil, fíjense, porque no se pongan restricciones en la caja. Sí, pero lo que pasa es que lo que estás haciendo ahí en la fila F30, F42. No sé qué habrás hecho ahí. Porque solo has seleccionado 12 celdas. Quiero encontrar. Aquí está el código 1310. Miren. Les voy a dar una pista. ¿Cómo puedo seleccionar solo el código 1310? ¿Alguien puede decirme? Bueno, hagamos interactivo esto. Porque si no, cuando le pongo un ejercicio ya lo que viene, todos se me van a tirar del bus. Interactuemos. ¿Cómo puedo seleccionar solo el código 1310, por ejemplo?
filtrando en la columna el código Perfecto. 13. Perfecto, Loida. Sí, puedo filtrar, miren. Puedo filtrar. Y acá tengo un 1310. Aquí sí le voy a dar un poquito, ya que Loida dio una opinión. Acá está el código 1310. ¿Cuántos códigos son? ¿Solo cuántas filas son? Son 18, miren, 18 filas. Lo puedo hacer manual. Ok. Me lo voy a traer aquí, miren, lo voy a poner acá. Lo voy a poner aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente, pongan atención. Pero vean, si nosotros no despertamos el hámster que tenemos dormido, se me van a quedar ahí bien frustrados. Recuérdense que las primeras dos síntomas de una situación nueva es el rechazo y el miedo, o la, perdón, el rechazo y la frustración. Entonces voy a hacer lo siguiente, invoco la función mínimo, le doy clic, punto y coma, clic, punto y coma, punto y coma. O sea, como lo tengo filtrado, ¿verdad? Lo tengo filtrado, vean. Le voy dando punto y coma. Como son poquitos datos, lo puedo hacer así. Punto y coma. Punto y coma. Hasta llegar al final. ¿Por qué lo estoy haciendo en otra celda? Porque cuando filtré, se me ocultó la tabla resumen. Aquí sería F40, F41, F42, F188, 189, 190 y 191. Y cierro. Miren, aquí lo tengo. ¿Por qué lo estoy haciendo aquí? Porque cuando filtré, se me perdió el dato. Voy a quitar el filtro, busco el dato, le doy clic a la celda, ¿verdad? Y en la barra de fórmulas, selecciono, le doy control X para cortar. Luego me lo traigo aquí, doble clic, le doy control V y ya encontré el valor mínimo de esa celda, de ese código. Ever lo hizo, pero no nos logra explicar cómo lo hizo. Ese es el problema, ¿verdad? Es como que se quede con el secreto. Ya. ¿Lo lograron ver esta parte? ¿Cómo lo pude hacer? Entonces, Sí, vean, sí. como el mismo rango 11, 30, 31, 32, 33, 34, va a ser para la columna G, solo lo arrastro a la derecha y a la izquierda, y ya tengo G, que es esta, ¿verdad? De febrero, y tengo H, que es de marzo. ¿Cómo puedo estar seguro? Oigan bien, ¿cómo puedo estar seguro que ese dato está correcto? Vuelvo a filtrar. ¿Sí? Vuelvo a filtrar. ¿Sí? Le voy a decir 1310. Y se recuerdan, yo selecciono todo el rango. Se recuerdan que dándole clic derecho aquí, puedo poner aquí está, miren, mínimo y máximo. Aquí puedo tener mínimo y máximo. Entonces me dice que en este rango el valor mínimo es 119 y el máximo es 1600. ¿Lo ven? Entonces le quito el filtro para ir a ver si en realidad estamos bien. 119, 109 y 96. Voy a hacer lo siguiente, miren, para calcular el máximo. Selecciono, ahora no le doy control X, sino que le doy control C. Le doy doble clic, control V, pero en vez de que diga min,
le voy a poner max y me da 1600. Arrastro a la derecha y ya tengo los valores. Esa técnica que hemos ocupado, ¿está difícil? ¿Está incomprensible la técnica? ¿Qué está difícil? Lo que dice Sandrita, ¿verdad? Lo que está difícil es pensar. ¿Me explico? Sin quererle faltar el respeto, sin quererlos ofender. Entonces, si nosotros nos rendimos de primas a primeras, porque estamos acostumbrados a que el facilitador, el tutor, el profesor nos diga todo, de ahora en adelante háganme un altar a mí. Y si yo me equivoco, jamás me voy a equivocar. ¿Me explico? Porque vienen unas funciones donde tienen que saber un poquito de estadística, de matemática, de contabilidad, de lo básico, pues. Otra solución, vean, otra solución que podría haber creado. Le doy clic derecho, hago una copia, funciones básicas, ¿verdad? Hago una copia de esa hoja. Miren, aquí he creado una copia. ¿Se recuerdan que en un momento dado les dije, hagan copias de las hojas para poder manipularlas? Selecciono toda la tabla y lo ordeno. Lo ordeno por código. Orden personalizado. Le digo que lo ordene por el código, por el artículo. Y aquí ya tengo el 1310. Lo que me imagino que haber hecho Ever. ¿O no? Sí. Lo único que no nos quiso explicar, va, egoísta Ever, ¿verdad? No nos quiso explicar. ¿Sí? Entonces, lo ordeno y si ustedes notan, aquí me voy a poner acá para que me dé el valor. Ya tengo el mínimo que es 119 y el máximo que es 1600. Entonces, yo no les pedí que se encerraran, ¿verdad? Entonces, en vez de crear la fórmula aquí, voy a borrar este, ¿verdad? En vez de crearla en esta tabla, me voy a min, pero ya no la quiero aquí, sino que la quiero en este rango de aquí. Y solo voy a ir a 1310 y ya llegué al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, de la misma metodología podemos trabajar la devolución de la familia alimenticia, o sea, que quiero saber cuánto hay de devolución por mes solo del alimenticio y cuánto hay de abarrotes. Y así son los razonamientos que vamos a tener que llevar con Excel. Yo necesito subirlos de nivel. Ya que dele clic aquí, dele clic allá, lo que vimos en el módulo pasado o lo que ustedes tienen como base se va a volver un paso para lo que vamos a ver. No los estoy asustando porque no son cosas de otro mundo, pero sí les quiero despertar esa parte de, primero, a no rendirse, a encontrar una solución, a dar una respuesta y que vean que todo lo que hemos trabajado tiene una razón de ser. Les dejo de tarea este cuadrito. Mándenme la respuesta ahí al WhatsApp, la imagen. Y primero yo nos vemos el día de mañana ya con la función sí. ¿Estamos de acuerdo? Espero que nadie se me haya ofendido, sí, ¿verdad? Solo los estoy tratando de motivar para que tengamos la armadura con lo que nos vamos a defender. Pasen una feliz noche. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.